Pablo, en Río Tercero, tu ciudad natal, te vemos poco por acá y sí te vemos recorriendo el mundo prácticamente con el bandoneón y la música. Sí, la verdad que es una alegría estar nuevamente en Río Tercero. Sí vengo seguido, lo que no vengo seguido es a tocar, lamentablemente, pero es mucha la alegría de poder estar justamente en este día tan importante para la cultura y para la historia de Río Tercero, como es el 100 aniversario de la Biblioteca Popular. Y bueno, muy contento, muy honrado por la convocatoria, contento de que, bueno, de haber podido, de que no haber tenido ningún otro compromiso justo para la fecha, de haber podido estar, de la gente que puso también su granito de arena, su parte en la gestión para que se pudiera concretar. Y bueno, acá estamos, esperamos pasar una linda noche, reencontrarnos con amigos, con familiares, con público que nos ha escuchado a lo largo de este tiempo y con público nuevo quizás también, que también es lindo, y lindo de reencontrarse con colegas, con artistas locales que conozco desde siempre, que admiro, que vienen trabajando incluso desde antes de que yo me dedicara a esto y profesionalmente, así que es un placer de reencontrarse con esa gente, ¿no? Así que bueno, una alegría. ¿Dónde comenzó el camino musical? Cuando volvés a Río Tercero, cuando tenés la oportunidad de tocar acá, ¿dónde se va el corazón? ¿Al concert, a la biblio, a profesores particulares? ¿Cómo nació todo esto? Mira, la verdad que mi camino musical acá fue muy... casi mínimo, te diría, y muy... autodidacta, muy así en off, digamos, de la cultura del status quo educativo y cultural. Siempre fue una cosa más, yo cuando empecé acá estaba más vinculado al rock, con una banda con mis hermanos, mi hermano y amigos, y luego cuando arranqué con el bandoneón también, como el bandoneón es casi un hereje considero un hereje por las instituciones oficiales en nuestro país, porque casi no se enseña en ninguna universidad ni conservatorio. Entonces la única forma de aprenderlo es conectarte con los viejos intérpretes, ¿no? Ya que tengan mucha trayectoria, y esa fue la vía que yo usé para empezar a tocar el bandoneón. Primero me vinculé con el Miguel Albri. Si bien él nunca fue formalmente un maestro para mí de darme una clase, yo sí lo considero como un primer maestro, porque fue quien me impartió los primeros consejos o me enseñó indirectamente, ¿no? De solo verlo tocar o hacerle preguntas muy básicas, ya estaba aprendiendo. Las primeras grabaciones, las primeras partituras me las pasó él, así que siempre muy, muy agradecido. Y otro bandoneonista también del cual me hice muy, muy amigo es el Pocholo Jiménez, acá también de Río Tercero. Y bueno, son dos de las personas a las cuales más me relacioné en esto del bandoneón, ¿no? ¿Y por qué el bandoneón? ¿Recordás en el momento que dijiste, bueno, este es el instrumento que yo quiero? ¿Había alguien en la familia? ¿De dónde salió el amor por el bandoneón? No, fue casi mágico, un amor a primera vista. Sí venía muy enganchado con el tango. Del lado de mis abuelos eran todos muy tangueros, y entonces siempre cuando me veían haciendo rock, siempre decían que me tenía que dedicar al tango, que dejara esa música, que tenía que escuchar. Bueno, entonces creo que el destino quiso eso, que me encontrara con esta música, y bueno, creo que ellos tenían razón, que me estaba... Como una vieja frase que dice que el tango te espera hasta el momento que te tiene que tocar. Y bueno, así fue, y por suerte me tocó a una edad temprana que me permitió poder estudiarlo, hacerlo, incorporarlo como... sentirlo más familiar, como una forma de expresión, y poder hacer un camino que todo el tiempo se está creando y todo el tiempo se está transitando. Es una música muy rica, muy compleja, y que todo el tiempo merece ser estudiada y redescubierta, así que nunca ese camino nunca se termina, y me siento muy, muy feliz de transitarlo, porque es ahí donde se renueva
el enamoramiento, ¿no? Como con una pareja, cuando la vas descubriendo algo que no sabías que existía y te fascina, bueno, así pasa realmente con la música, cuando uno ama algo, ¿no? Te tuviera que decir cuando arranqué a tocar el bandoneón, si me hubiera imaginado que iba a estar, que eso me iba a permitir, qué sé yo, ir a China a tocar, o a Egipto, por ejemplo, como fui también en una ocasión, te hubieras apostado a que no. Pero bueno, afortunadamente, eso es lo lindo de la profesión, y primero del tango, que te permite viajar por todos lados. Como casi ninguna otra música, y sobre todo música argentina. Y segundo, cómo te va sorprendiendo la vida y las cosas que te va poniendo. Y bueno, una de esas fue esta oportunidad de ir a China. Todo comenzó cuando acepté una alumna china que estaba en Buenos Aires, que se conectó conmigo, no sé cómo venía la conexión. Y bueno, ahí empezamos a generar un contacto que no pasó de eso, de una alumna que cuando volvió a China y surgió la posibilidad de hacer una gira y dar una masterclass de bandoneón, bueno, me convocó, y de ahí salió ese primer viaje, que fue en el 2016, con el cual recorrí 10 ciudades dando conciertos y masterclass en 10 universidades chinas. De las más importantes, en algunas de las ciudades más importantes y que más conocemos desde este lado, ¿no? Como Beijing o Shanghai, pero después hay muchas otras ciudades que son muy importantes para la cultura china y para la sociedad china, y que acá son totalmente desconocidas, pero allá cualquier pueblo, no sé, tiene 10 millones de habitantes, entonces es así. Y bueno, después salió la posibilidad de volver con el trío. Ahora tengo una nueva invitación para ir en enero, que está definiéndose. Entonces, bueno, quedó el vínculo y se siguen abriendo puertas. Y bueno, nada, muy contento de que eso suceda. Está bueno. ¿Hay una fascinación por el bandoneón en sí? O sea, ¿vos notás eso en los países que has ido compartiendo, sea Colombia, Europa, giras por Europa o China? Sí, en general sí, es un instrumento que genera mucha curiosidad, incluso en Argentina mismo, ¿no? La gente, no sé por qué, quizás su aspecto, su manera de tocarlo, tiene como un misterio ahí, me parece. Y imagínate, en el extranjero eso se multiplica. Existe una fascinación y existe un interés muy grande, que se ve reflejado en cada vez mayor cantidad de intérpretes no argentinos, por así decirlo, de este instrumento. Yo creo que ya está bastante internacionalizado y va creciendo exponencialmente. En China mismo, cuando yo di los primeros workshops, casi no había músicos de bandoneón, y ahora hay, no sé, ¿qué es eso? Por lo menos yo he visto más de 50 nuevos intérpretes, por así decirte, ¿no? Y imagínate, con tanta cantidad de miles de millones de habitantes que tiene, es como un árbol que se va abriendo, ¿no? Las ramas. Así que, por suerte, es un instrumento que merece eso, porque es maravilloso, tiene muchas posibilidades. Todos los quienes amamos el instrumento luchamos para que crezca y se dé a conocer y que llegue a estar a la altura de la consideración de ese status quo cultural internacional, te podría decir, que el bandoneón pueda estar a la altura de un violín, de un piano, y se puede estudiar y enseñar con la misma seriedad y ser tomado con esa misma seriedad. Thank you.
Pablo, ¿cómo está el trío? Más de 13, 14 años ya juntos, 13 años, con Saracen en Cosquín, discos, bueno, hace muy poquito estrenaron también el disco Frutal. Bueno, ¿cómo se encuentran hoy parados? ¿Qué significó este nuevo disco? Bueno, ese disco llegó en un momento de madurez, creo yo, sin pensarlo demasiado, cristalizaron nuestras intenciones de la música que teníamos en ese momento y nuestras intenciones de grabar confluyeron en un disco de músicas propias, de ritmos folclóricos diversos y bueno, fue un disco que teníamos la necesidad de hacerlo con muchas ganas y con cero especulación en el sentido de decir bueno, con esto vamos a queremos llegar a determinado público, queremos, no, fue decir, bueno, son las músicas que venimos madurando, que queremos plasmar, queremos expresar y bueno, creo que después de 13 años, 12 años cuando salió el disco, ya que estamos cerca a cumplir el año de que salió, el año pasado, nos ha traído mucha felicidad de poder compartirlo con la gente. Esta noche vamos a compartir algo de esa música también. Y bueno, muy, muy contentos. ¿Qué sueñan con el trío? ¿Hay sueños todavía por cumplir, escenarios o lugares a los que quisieran ir y que están trabajando para eso? Siempre hay cosas. Ahora, bueno, queremos hacer un disco de músicas de tango, que ya lo empezamos a grabar. Y bueno, siempre hay como nuevos desafíos, con llegar a nuevos públicos, por ahí, qué sé yo, visitar algunos países que uno no ha visitado, volver a recorrer, qué sé yo, no sé, siempre hay como nuevas cosas. La verdad que nos dejamos sorprender por lo que venga, siempre y cuando sean cosas, por supuesto, buenas y que nos permitan crecer. Bueno, algo para decirle a los músicos de Río Tercero, a aquellos que están ahí buscando en la búsqueda o que son profesionales pero siguen también trabajando para crecer. No, bueno, creo que lo más importante para un músico es no perder esa llama interna, ese fuego interno que te mantiene conectado a una sensibilidad y a unas ganas de hacer lo que te conecta, lo que te llena y bueno, por supuesto, no todo es esto de decir que si cuidamos esa llama, eso nos va a salvar la vida. No, por supuesto hay que estudiar mucho y dedicarse y bueno, y meterle en esa línea, que cuando uno le pone todo, las cosas tarde o temprano se terminan acomodando para canalizar esa energía y el destino te va llevando a encontrar ese camino para el cual uno ha venido a este paso que tenemos por aquí.